Comenzamos con Cruz Azul, club que este jueves hizo oficial el fichaje del delantero uruguayo Cristian Tabó, el extremo de 28 años y el charrúa está más que acoplado al fútbol mexicano. Su llegada se remonta al año 2015 cuando se puso la camiseta del Atlas, donde no pudo consolidarse pese a los 3 torneos que disputó. Registró ahí cosa de 43 partidos, 3 goles y 1 asistencia. Se fue al Nacional de su país y volvió 3 años después, 2018, para el Puebla en calidad de cedido y fue otro. Cumplió, colaboró para que el Puebla llegara a los cuartos de final del torneo reciente. Y bueno, de este jugador lo veremos. Se ha hecho Cruz Azul de este jugador, 28 años. Le decíamos una trayectoria que incluye el Racing de Montevideo de 2012 a 2014, Nacional Charrúa de 2014-2016, Atlas de 2016-2018 y Puebla del 2018 hasta este 2021. Y ahora, jugador de la máquina.